Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo. Hoy empezamos Tunix, vamos a ver qué tal. Entra nuevo en el Xbox Game Pass. Era una sorpresa, medio secreto a voces y tal. Está en inglés. ¿Por qué está en inglés si supuestamente iba a tener español? Efectivamente, se confirma que tiene español. Sonido. Voy a bajarlo un poquito. Vale. Nueva partida. Yo era un juego que le tenía mucha gana porque es... lo más parecido de Xbox, ¿vale? Ha salido solo para Xbox y para PC. Lo más parecido al Zelda antiguo. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se mueve. Vale, no hay salto, es tipo... ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Las flores, loco! No, ahora mismo no puedo hacer nada, no tengo... Vale. No tengo nada. No lo sé, ahí hay una carta abajo. Porque no marca nada, ahora sí. Vale. ¿Vale qué, tío? ¿Ese idioma qué es? ¿Dónde voy? ¿Qué hago, tío? Imagino... Aquí hay una zona a la que voy a poder entrar, pero quiero primero ver un poco todo. Ahí hay algo. Aquí no podemos, ¿no? LT. ¿Cómo lucho, tío? Y no tengo nada para luchar. Es absurdo. Tumba de héroe. Algo se me está escapando, tío. No tengo nada ahora mismo. No tengo... Pueblo. ¿Pero dónde voy, tío? No marca nada. Un punto de guardado tiene pinta, ¿no? No entiendo nada, tío. Voy a intentar entrar. Abajo había o hay una entrada. Voy a intentar entrar a ver si fuese ahí y yo por algún motivo he obviado. A ver si por aquí me dan... No. ¿Aquí va a estar la espada? Un palo, tío. What the fuck. Vale, el primer logro. A stick. Fauna Steed, encuentro un palo. ¿Y qué hago con el palo? Vale, lo puedo asignar. Vale, por ejemplo, a la X. Hostia puta. Toma, que te pego con el palo, leche. vale, ok. Por ahora bien. Yo imagino que no puedo romper esto con el palo, ¿verdad? No puedo. Tengo que encontrar algo más potente. Vale, hay como una llave, imagino, ¿no? Está cerrada, hace falta una llave. Perfecto. Bueno, no entiendo por qué no hay ningún tipo de guía, tío. Guía me refiero a qué hago, dónde voy. Estoy súper perdido, tío. Aquí puede que haya algo. Buah, me ha pegado ya un estacazo.
Vale. Vale, por aquí no puedo subir. Es un poco ahora mismo, imagino que no hay guía porque ahora mismo es un poco direccional. Es decir, voy a donde puedo. Voy a guardar aquí de nuevo. Imagino que esto es un punto de guardado. ¿Qué es esto? Me ha abierto la puerta a un sitio. Mira, tengo ahora mismo movimientos ilimitados. No me canso. Estoy ahora mismo como en otra zona. ¿Qué es esto? Voy a tener que abrir los dos, ¿no? Para que me abra la puerta, imagino, ¿no? Me siento ahora mismo... ¿Qué es esto? Me siento ahora mismo en plan súper perdido, tío. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Ah, pues mira, no... Sí tengo... Ah, vale. Como nuestra madre, imagino, ¿no? Vale, va a haber como tres regiones diferentes, parece. Y vamos a tener que desbloquear las tres regiones para poder liberar a esa zorra. Imagino. ¿Qué hago? Cerrada para siempre. No me está gustando que no me guíe nada, tío. Un puntito, aunque sea, ¿no? Para saber lo que tenemos que hacer, ¿no? O algo, ¿no? No lo sé, la verdad. Ahora mismo siento como muy perdido, tío. Mira, la primera llave. Vale, la traducción no está muy bien, ¿vale? La traducción parece que no está muy allá. Vale, hay una escalera, pero yo ahí no puedo bajar. Vale, esta llave tiene que ser la de aquí abajo. Vamos a ver. Tiene que ser esta. Creo. La traducción no está muy bien, ¿vale? La traducción está regularcillo. Intuimos algunas cosas, pero... Coger, imagino que será, ¿no? Vale, tocar la campana de... Vale, comenzar tu aventura. Bosque del Este. Tumba del Este. Toca la campana. Tocar la campana del Oeste. Todo duele más cuando estoy cansado. Vale. Esto es como un tutorial y tal. Vale. Perfecto. No lo sé, tío. No sé por qué no está... ¿por qué está el cofre abierto, tío? ¿Por qué está este cofre abierto, tío? ¿Para que haya una escalerita? Puedo subir. Vale, puedo subir, pero aquí abajo creo que hay algo. ¡Ey, aquí también!
Vale, imagino que es un equipamiento. Uno. ¿Un qué, tío? ¿Por qué está tan mal subtitulado, joder? ¿Por qué el idioma está tan mal, tío? Joder, qué mal está el idioma, tío. Mira que esperaba este juego con ganas, ¿eh? Pero que el idioma esté mal, tío. Me toca ahora mismo un poco las narices, la verdad. No lo entiendo, tío. No puedo bajar ahí, ¿no? Yo espero que el tema del idioma lo arreglen prontito, ¿vale? Quizás hay un parche de día 1 o algo, porque ha salido. Salido ya. Es que, tío, que no nos enteramos de nada, loco. No nos enteramos absolutamente de nada. Así que vamos a ver unas primeras impresiones como tal. Y voy a intentar esperar un poquito. Voy a intentar esperar un poquito al que el juego salga un poquito más en español, porque era uno de los que yo esperaba. Y la verdad que tenía ganas de. Tenía ganas de darle bien. Pero así es complicado, tío. No nos vamos a enterar de cosas. Porque si estuviera en inglés, pues más o menos. Pero what? Pero así en el idioma un poco raro. Es complicado. Vale, hay zonas en las que no podemos entrar todavía. Decía, ahora mismo el juego nos obliga a ir. Voy a ver si esto está traducido. Bosque del Este, perfecto. Ey, 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 ey. Un momento. Vale, perfecto. En algún momento imagino que eso valdrá para algo. Joder. Vale. Controles. Perfecto. Aquí están las armas. El esquivar. El RT, el escudo. Vale. ¡Ey! Había algo por detrás, tío. Vale, voy cogiendo como los manuales por el camino. Aquí arriba puede que haya algo. Voy para arriba. Yo no puedo subir ahí de arriba. Vale. No. Hay que mirarse. Venga, imagino que habrá algún punto para guardar. Aquí también. Bosque del Este, perfecto. Vale, ¿qué, tío? Vale, vamos a seguir para adelante. Uf. Hola, 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 hola. Me revientan, tío. Vale, listo. Vamos a ver qué pone por aquí. Tumba del héroe. Tumba del héroe. Tiene pinta. Pero aquí qué hay, tío. Tiene pinta de que tengo que descubrir algo. ¿Qué? Fortaleza 1. Yo aquí no puedo entrar, tío, con este palo. Imagino que en la tumba 1, que en la tumba del héroe, cogeré una espada en condiciones, imagino. Quiero pensar. A
¿Y ahora? ¿Qué es esto, tío? Vale, un tipo de objeto. Voy a desequipar esto. No puedo desequiparlo una vez que está equipado, tío. No me deja. Objetivo fijado. Vale, eso lo hemos hecho ya. Vigila el polvo. Siempre puedes atacar incluso sin resistencia. Vale, perfecto. Vale, voy a tener que ir a la tumba del héroe, imagino, tío. Sendero de la tumba del héroe. Tiene pinta. Uf. ¿Me reventará? Sí, me reventará probablemente. Muero, 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 muero. Vale. Muero. Oh, muero y suelto las cosas, tío. No me jodas. Vale, eso es un punto a tener en cuenta. ¿Qué es esto? Bueno, nos viene bien morir, porque así vemos qué es lo que ocurre. Ya que se trata de enseñar las cosas. Y ahora mismo me siento un poco perdido. Y con el idioma, que no termina de ayudar mucho, me siento un poquitín perdido. Vale, efectivamente, me resucita. Ahí está. What just happened, es decir, primera resurrección. Efectivamente. Vamos a... ¿Tengo palo? Vale, sí, me resucita. Voy a ver si recuperamos por aquí el oro. Vale, sí. ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto qué es? Vale, recupero todo, perfecto. Muy bien. Vale, vale, un tipo soul. En el que si muero puedo recuperar las cosas. Vale. Queda ahí como un algo... ¿Esto qué es, tío? Vale. Vamos a avanzar un poquito ahora mismo sin matar a nadie, que quiero ver... ¿Esto qué, loco? ¿Qué es esto, tío? Pero yo ahora mismo... Vaya, hombre. Vamos a probar. ¿Qué es? No entiendo nada, tío. ¿Por qué me traga aquí cuando tengo un palo de mierda que no hago absolutamente nada, tío? Ah, es que por aquí también puedo subir, tío. Es que ahora mismo... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, loco? Yo es que ahora mismo no puedo entrar aquí. Ahora mismo soy súper súper débil, tío, con lo que tengo. No tengo absolutamente nada. Tengo un palo, no tengo equipo, no hago daño. Vaya, hombre, me tocó. Voy a recuperar eso. Y voy a... Nah, es que no puedo, tío. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada, tío. Tendré que ir a otro sitio, imagino. Tumba del héroe, tío. Pero es que no me marca dónde debo ir, tío. No entiendo nada. Voy a guardar y voy a intentar entrar en otro sitio. No hay ningún tipo de guía en el sentido de... ¿De dónde debo ir? Fortaleza 2. ¿Me puedo tirar por aquí? No puedo. Bueno, voy a... Creo que voy a morir...
¿Tengo que hacer que ellos corten esto y poder subir? No puedo, tío. No puedo. Guardo de nuevo y voy a mirar la fortaleza 1, a ver qué habría por ahí. Vale, cada vez que guardamos... Uy, 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 ¿esto qué es? Cada vez que guardamos... recupero la vida entera. Quiero ver a ver qué hay. Vale, no sé si en algún momento aparecerá por ahí algún corazoncito que me dé... ¿Esto qué es? Vale, aquí hay algo. Vale. Y las pociones... Joder, tío. Complicado, tío. Complicadillo. No, no, no. Fortaleza 1, tío. ¿Y dónde voy? Bueno, la orientación y la organización, tío, es malilla, tío. No sé dónde debo ir. Esto es Fortaleza 2, ¿no? No, Fortaleza 2, pero aquí no podía entrar, tío. Necesito un arma más potente. ¿Llegará un momento en el que yo cogeré algún tipo de mapa? No lo sé. Yo creo que esto lo que tiene que hacer es cortar esto. Voy a intentarlo. Voy a probar. Creo que sí, ¿eh? Vale, y ahora sí. Vale, perfecto. Mucho dinero, tío, que no me vale para absolutamente nada, tío. Voy a pasar de este. O bueno, le puedo niñar, ¿eh? No, paso, paso. Oh, what the fuck. ¿Qué hago aquí? ¿Ahora aquí no puedo? ¿Que me dejes, tío? Vale, pues parece que por aquí sí vamos bien. Buah, es complicadillo, tío, ¿eh? Voy a pasar ahora mismo de ese. Voy a avanzar aquí a ver si veo algo. Vale, Fortaleza 1, el lado de arriba a la derecha, perfecto. Un cofre ahí escondidillo, mucho dinerito. Aquí algo que nos va a hacer... Vale, se habilita una escalera, digamos. ¿Eso qué es, tío? ¿Un trozo de algo? Vale, es como un... Hay que encontrar tres trozos y nos darán algo. ¿What the fuck? Capitán de la guardia, ¿esto qué es? ¿What the fuck? ¿Cómo te voy a matar con este palo, tarao? ¿Cómo te voy a matar con este palo, flipado? Voy a guardar a gente y lo vamos a dejar por aquí. Hay que...
Vamos a dejarlo por aquí, pero hay que tener mucha. Es un juego de tener mucha paciencia porque empezamos con muy, muy, muy pocas cosas. Así que bueno, lo dejamos por aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Lo que digo siempre, si os ha gustado, podéis darle a like, compartir, suscribiros si no estáis suscritos, que es totalmente gratis. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.